Bueno, después de haber tocado el shofar y haber sentido un poquito la vibra de Rosh Hashanah, favor de concentrarse, voy a tratar de hablar un poquito rápido porque hay mucha información y la clase de hoy yo creo que mucha gente, ojalá y le llegue a mucha gente porque yo sé que esta clase del día de hoy les puede transformar la vida a muchas personas y tener un año nuevo, Lejaim Tovim y Shalom, mucha concentración. Atem Nitzavim Ayon Kulehem Lifnei Hashem Lokehem, ustedes están de pie delante de Dios. Todo el pueblo de Israel, dicen los Mekubalim, dice el Zohar HaKadosh, Ki Hayom, la palabra Hayom, da Rosh Hashanah, se refiere al día de Rosh Hashanah, Sheanachnu Nitzavim, estamos nosotros, Lifnei HaKadosh Baruj Hu, delante de Boreolam, delante de Dios. Beikara Abodá Beayoma, y el trabajo en este día de Rosh Hashanah, Shetam Lijuni Alejem, es que me hagan reinar, dice Dios, sobre el pueblo de Israel. Punto número uno de la clase. Cuando vamos a llegar a Rosh Hashanah, el sentimiento tiene que ser que vamos a coronar al rey. Para que te pueda juzgar el rey, tiene que ser rey. Me preguntó una persona a la hora del shofar, jajam, ¿qué tengo que sentir? Una de las explicaciones es sentir mucha alegría. ¿Por qué alegría? Estamos coronando al rey. Estamos coronando al rey y eso es una alegría grande. Y también la alegría de poder cumplir la mitzvah. Punto número dos, dice la Gemara en Rosh Hashanah, Jajav Zain. Shiuros el shofar. ¿Cuánto tiene que medir el shofar mínimo? Que de sheyohazenu beyado beire lekanu lekan. Que lo agarres con la mano y salga un poquito de un lado y un poquito del otro lado. ¿Y cómo tiene que ser la tzura, la forma del shofar? Dicen jajamim, tzurata shofar sheye rajab mitzido aejad, Betzar mitzido aher, tiene que ser ancho de un lado y angosto del otro lado. Dice el Ben Ishai en Perashat Nitzavim, Itnaeg Adam, una persona tiene que comportarse que dugmata shofar, como el shofar, que tiene que ver el shofar con la persona. Se dejó el matzav, un matzav, cada situación que la persona tenga en su vida. Iré et beta tzedadim, vea los dos lados del shofar. De un lado es tzar, es angosto, y de otro lado es rajab, de otro lado es ancho. Dice el Ben Ishai, a veces la persona está en una situación de su vida del lado angosto. Está apretada la cosa, dura la cosa en la vida, barminan problemas, etcétera, etcétera. Pero dicen los ajamim, minamechar karatika, desde lo más angosto, yo te llamo a ti Dios. El eiptach be'ashem, dicen los ajamim, ten bitajón, seguridad, y emunen Hashem. Y fíjate que del otro lado del shofar se convierte en tzad rajab, en ancho. Una persona cuando tiene emuná, va a llegar un momento en que en su vida va a tener rebaj, va a estar más, con más verajá, se le van a ir los problemas. No siempre se queda una persona toda su vida en un problema. La persona si tiene emuná y bitajón, la persona puede llegar a salir de los problemas. Pero, dicen los ajamim, una cosita nada más. Cuando tú estás viviendo en el tzad rajab, cuando tú vives en la parte ancha del shofar, cuando todo va bien, no hay opresión, no hay problemas, no nada, lo yarum levavó,
que la persona no le empiece a dar soberbia, presunción, y crea que qué, que ya ahora él pasa a ser el Todopoderoso. Él cree que él es el Todopoderoso, no Dios. Y se empieza a alejar de Dios y se empieza a olvidar de Dios, entonces igual el shofar, la parte ancha está en la parte de arriba del shofar y la parte angosta en la parte de abajo. Tiene que tener cuidado de no resbalarse y no pasar de la parte ancha a la parte angosta. Así como el que tiene presión y problemas y le pide a Hashem cambia de posición, también Bar Minan al revés, una persona tiene que tener mucho cuidado. Y por eso, Tizkore Takados Barujú, acuérdate tú de Dios, que Él es el Mashpía, Él es el que te está mandando todo lo bueno. Y esto es el segundo punto de la clase, que en Rosh Hashaná hay que tratar de acordárselo. Fuera de que nosotros vamos a pedir en Rosh Hashaná que Hashem nos mande todo lo bueno, tenemos que hacer otra cosa. Agradecerle a Hashem. En el punto número 2, agradécele tú a Kadosh Baruj Hu por todo lo que tú sí tienes. La gente normalmente llega al Knis, Boreolam, mándame Parnasá, mándame salud, etc. ¿Agradeciste tú a Hashem primero que terminó el año 5779 y tuviste dejud de pasar al año 5780, del 79 al 80, y estás vivo y tienes salud y tienes Parnasá? Agradécele a Kadosh Baruj Hu que Boreolam te mandó este año todo lo bueno. Entonces, por eso, cuando una persona agradece y reconoce a Hashem, siempre la persona va a seguir en el lado ancho del shofar con mucha veraja. Punto número 3 de la clase. Dice Rav Shlomo Kluger, oigan esto, está impresionante. En el libro Jochmat Shelomo, Ora Haim Tav Kuf Pegimal. Dice así, Rav Shlomo Kluger. Al Yedei Aemuná Sheakol Letová Niskevadin. La persona, a ver, Jajam Birch, yo no entiendo. Yo fui a comprar ahí con la de la verdura cosas para el seder de Rosh Hashaná, ¿no? Y no conseguí alubia. Una señora me contó el año pasado que su esposo le hizo un problemón en la noche de Rosh Hashaná. ¿Por qué? Porque puso alubia, puso granada, puso cabeza de pescado, puso manzana con miel, puso de todo, pero no le puso en la mesa aceituna verde de cal. ¿Cómo? Si ahorita es la temporada de la aceituna verde, ¿cómo no pones aceituna verde? ¿Entendieron las tuyot? Una persona puede hacer problemón por una tontería. Dice Rav Shlomo Kluger, Simanim Belel Rosh Hashaná, lo que se pone de comer en Rosh Hashaná son Simanim, es como una señal. Dice Marán, el Shulchan Aruch, Ye Adam Ragil Lejol Be Rosh Hashaná Rubia, que una persona trate de comer alubia en Rosh Hashaná, Tapua Hindbash, manzana con miel, ¿para qué? Es una señal. Que tengamos un año bonito y dulce y bueno. Dice Rav Shlomo Kluger, este es punto número 3 y Pirush 2019. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué estamos haciendo ahorita? Cuando tú pides una manzana con miel, Shana Tova Umetuka, ¿qué estás pidiendo tú? ¿Una tefilá Hashem? No, eso es lo que siempre entendemos. No, dice Rav Shlomo Kluger, no es el momento de hacer tefilá a la hora que comemos. Lo leo. En acabaná lejol mahalim alalu derech tefilá. No, no es hacer tefilá cuando comes alubia o manzana con miel y esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo?
Ikar tam achilatam u kedel legalot beleraot sheu ma'amin be'ashen itbarach shifsok ala shana tova. No. Cuando uno come, está demostrando que tiene la emuná, la fe y la seguridad y el bitajón en Hashem, que Hashem, después de todo lo que vamos a hacer en Rosh Hashanah y Tefilot y Shofar y esfuerzo y Teshuvah y todo, que nos va a mandar un buen año. Eso es lo que él dice. En Rosh Hashanah, una persona tiene que estar contento. Y cuando una persona tiene emuná y bitajón y está contento, que después de la Tefilá, ¿qué hizo en el Knis? El que hizo Tefilá. No estoy hablando del que fue a cotorrear, ¿no? Hay gente que piensa que va al cotorreo. Estamos hablando del que ya fue al Bet Knesset y ya hizo Tefilá y ya le pidió a Hashem. Entonces, esa persona cuando sale del Knis, que no salga con la cara cabizbajo, Shema Israel, a ver si Dios escucha mi Tefilá. No. La persona tiene que salir con una argasha, con un sentimiento de qué, de que Boreolam le escuchó sus tefilot. Y dicen los ajamim, umeay tama, escuchen esto, nuevo, ye adam ragil omar, que la persona esté acostumbrada a decir en Rosh Hashanah jara tefilá, a decir en Rosh Hashanah después de la tefilá de Shachrit, kol man de avid rahamana, Letavavid, Gamzu Letová. ¿Se acuerdan esto, verdad? Aquí dicen los Ajamim, Nahumish Gamzu. Oigan esto, cuando acaba el Enu Leshabeach en Rosh Hashanah, ya acabó la tefilá, y sales del Knis, dices, todo lo que hace Boreolam es para bien. Gamzu Letová, esto también va a ser para bien. La persona tiene que tener la emuná de Rabí Akiva, que él decía, Kol man de Avid Rahamana Letavavid, que lo diga, todo lo que hace Hashem es para bien, y lo que decía su jajam, Nahumish Gamzu, Gamzu Letová, hay quien acostumbra a decir esto, terminando la tefilá de Rosh Hashanah, va a estar bien, está bien, Boreolam nos va a mandar mucha verajá, y esa es la takaná que hicieron los jajamim, de comer comidas ricas y dulces, ¿para qué? Para demostrar que la persona tiene la emuná y el bitajón de que Hashem le está escuchando su tefila. ¿Escucharon el día de hoy? Punto 3 de la clase. Lo que se pone de comer no es para hacer tefila Hashem, es para demostrar que tenemos emuná y bitajón, que Hashem nos está escuchando nuestras tefilot, y que Hashem nos va a sacar avante y nos va a mandar un buen año y dulce. ¿Ok? ¿Está claro? Muy bien, dicen los jajamim, muy importante, lo traen los jajamim, lo traen, todos los jajamim lo traen. La persona tiene que saber algo importantísimo, mucho cuidado. Lo lijos beyom Rosh Hashanah, la persona no debe de enojarse en el día de Rosh Hashanah, porque es simán ralo, es bar minán un simán malo. No importa si pusieron o no aceituna de cal. No importa lo que pongan, tratas de poner lo que hay. Cuando yo estaba en Israel en la yeshiva, hay minagín, hay costumbres, y yo estudié con Ashkenazim, y no ponían igual que los sefaradín. Créanmelo, a veces no ponían. Y yo le decía a Jajam, ¿qué onda? No, pues no hay, no es que no conseguí, se pone a llorar porque no consiguió alubia. Dices, yei razón mi lefaneja, sheitamu goy ben ojol, me baxu erratenu, dilo, y pon cabaná, aunque no lo comas, es un simán, ¿me entendieron? Oigan esto. Dice Mishná Berura, Taf Kuf Pei Gimal, Mishná Berura, el Jafetz Chaim, Isaer meoche lo hijos beyamim elu, cuídate mucho de no enojarte en estos días de Rosh Hashanah. Shemilevad go de la isur, aparte que es prohibido enojarse. Kedeshe yele simán tov, para que tengas un buen año y dulce y sea un buen simán, no te enojes. Hay que tratar de tener las señoras la mesa lista, todo con calma, ya puesto en la mesa, no llegar a las prisas, llegar al Knis temprano.
una hora antes de que empiece el minyan. Llegar temprano. No, es que no escuché el shofar. ¿Para qué llegas tarde? Es que no llegué al Sefer Torah. Es que no tuve lugar en el Knis. Es que me tocó cerca al ventilador o al aire. Señor, llega temprano. Llega a tu casa temprano. Ya están los niños durmiéndose y de repente llega el tío tarde. ¿No? Siempre viene el Yetzer Hará, ¿no? La prueba. ¿Por qué llegó tarde? Está esperando a que termine la novela y luego llega el Seder de Rosh Hashanah. Guardar la calma. Oigan esto. Se acostumbra a comer Rosh. Seguele Rosh, velole Zanab. Comer cabeza y no cola. Cabeza de pescado, de cordero, lo que quieras. Cada uno según su costumbre. Que entendamos. A veces hay gente que 1, 2, 10, 20 años tiene situaciones en su vida de Parnasá que no le va bien, o de salud, o de Shalom Bait, o Jinuj Habanim. Una persona quiere cambiar su situación hoy, Bedrat Hashem, que Dios me dé la inteligencia por el zehut de ustedes, de decirles todo lo que preparé para la clase del día de hoy, que hoy verdaderamente puede cambiar uno este Rosh Hashaná, toda su situación. Escuchen lo que digo. Así como este rebe le dijo a su hasid, agarras la cola y dices que Dios le ponga fin a tus problemas y tienes emuná y estás contento y cambió su situación, también nosotros lo podemos lograr. Punto número 4. Hay un mecubal muy grande que ya murió, Rabí Yehudá Petaya. Rabí Yehudá Petaya era un mecubal, un rabino cabalista muy, 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 muy grande, rabino de muchos rabinos y maestro de muchos rabinos mecubalim en la historia. Mishná Berurá dijo el Jafetz Haim que prohibido enojarse en Rosh Hashaná, no es buen simán, hay que estar contentos. Y dice Rabí Yehudá Petaya, un gran mecubal, que la persona que tiene una prueba en Rosh Hashaná y tiene motivo para enojarse y no se enoja ni en el corazón, es difícil, fácil. Difícil porque es difícil, pero fácil si escuchan lo que voy a contar hoy y lo piensan, que nadie tenga pruebas, pero el que la tenga si piensa esto, no se va a querer enojar. Cuentan que Rabí Yehudá Petaya se compró una túnica blanca nueva. Él tocaba el shofar en el Betacneset. Era el jajam de toda la Keilah. Invitó gente a su casa en Leil Rosh Hashanah. Y tenía las velas prendidas en la mesa de Yom Tov. Recuerden que en aquella época no había luz eléctrica. ¿Por qué se ponen las velas de Shabbat y Yom Tov cercas a la mesa? Por Shalom Bait. ¿Cuál Shalom Bait? Que si se llega la luz eléctrica, tengas luz de las velas y veas lo que comes, y en vez de comer algo que no te gusta, comes lo que a ti te gusta y no hay problemas, no hay reclamos, etcétera, que haya luz, esté alumbrado. Ese es uno de los motivos. En la noche de Rosh Hashaná, uno de los invitados, sin querer, movió la mesa. Se cayeron las velas de Yom Tov, de Rosh Hashaná, imagínense la escena. Y uno de los invitados dijo, no, en la noche de Rosh Hashaná, si se apagaron la luz, era la luz que tenía, toda la luz. O sea, no es buen simán, no, lo cayó el jajam. No, dijo Baruch Hashem, con Berajá es buen simán. Él era un mecubal grandísimo. Y el jajam empezó, es buen simán, y empezó a ponerse alegre, a cantar, a bailar, buen simán, buen simán. Siguieron comiendo a oscuras, y llegó la hora del pescado, y le trajo una bandeja a su esposa que hizo pescado a la veracruzana o algo así, ¿no? Con jitomate y todo un pyrex. Pero la señora Jadita, sin querer, iba caminando y no había luz, se tropezó, y voló el pescado y le cayó encima del jajam, de toda la túnica blanca, que al otro día en el Betacneset iba a hacer tefilá, iba a tocar el sofá, ya no hay túnica nueva, todo aceitoso el jajam, los invitados, y el jajam empezó, ay, 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 la, 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 buen simán, este va a ser buen año, hay que estar contentos,
empezó a cantar, dijo, buen Simán, alegre, alegre, alegre. Y así fue. Cuenta el jajam, que ese año, que se cayó el pescado, que se apagaron las velas, y él trató de mantener que estén contentos, y explicó, él era un mecubal grandísimo, y explicó a su familia que esto fue una prueba del Yetzer Hará, a ver si se enojaban en la casa. Y por zehut de todos que estuvieron contentos, dice acá, Kimeolam, estoy leyendo lo que él escribió, Kimeolam lo aitalo sanato ba metuka que sanazot. Nunca en su vida tuvo un año tan bonito y tan dulce y con verajá como ese año que se cayó el pescado y se apagó la luz y todo por estar contentos. La prueba de Rosh Hashaná. La prueba de este Rosh Hashaná. No enojarse nada. No hay cabeza de pescado, es que la misma. No hay, ¿qué me importa? Mañana te vas y te comes un pescado entero. ¿Qué me importa? No hay cabeza de pescado, come cola de pescado. Eso no importa. Lo que importa es no enojarse y estar alegres y contentos. Estoy diciendo un secreto grande hoy. Escuchen bien. Y esto trae verajá para todo el año. El principio del año es como el molde para todo el año, como la maqueta. Lo que se acostumbra a comer cosas dulces es un simán, es una señal. Cuando una persona come algo agrio así y hace cara de chilín, ahí esa cara de chilín se le queda plasmada en la maqueta para todo el año. Y el enojo igual. Entonces lo que comes manzana dulce con miel y sonríes, es para que todo el año se quede en la maqueta, en el molde, esa alegría. Tú tienes un molde de chocolate, aquí son clase de mujeres, pones florecitas en el molde, chocolate dulce, todo, salen flores dulces, ¿no? Si una persona pone otro tipo de cosas, o el molde está chueco, o cosas feas, sale feo el molde, sale feo el producto. Rosh Hashaná es un shimanim, por eso la persona tiene que tratar de estar todo el día, oigan bien, todo el día, sales del Knis y en el Knis también. Ahorita voy a explicar en el Knis, en el Betagneset, cuál tiene que ser la actitud. Pero todo el día Rosh Hashaná, dice Rabbi Yehuda Petaya, panim tzoalot, cara con energía positiva y sonriente. ¿Oyeron? Positivos y sonrientes. Eso trae mucha verajá para todo el año. Punto número 5. Dice el Tur, Simán Tafkuf Peyalef, Rojatzimu Mistaperim Bereb Rosh Hashaná, hay que ir a bañarse en Ereb Rosh Hashaná, los hombres van a Tevilá, cortarse el cabello, cortarse las uñas, ropa lavada, limpia o nueva, no ropa muy subida para que no vayas tú a tener presunción en Rosh Hashaná, mejor estrénate completito en Sukkot, algo nuevo puedes ponerte, o si quieres todo, pero que no te vaya a traer presunción o soberbia o gabá. ¿Por qué tienes que hacer esto? Si te van a juzgar, esto va enlazado al punto 3, al punto 3, porque eso te trae alegría y le arot chanu betujim, otra vez lo que dije en el punto 3, tienes que estar con bitajón y emuná que Hashem te va a sacar avante en el día del juicio, ¿entendieron? La ropa y bañarse y cortarse el cabello es un simán de que Dios nos va a ayudar a salir avante en el día del juicio. Hay que tener emuná, sí te van a juzgar, no hay que tomarlo a la ligera, pero hay que tener emuná y bitajón que Hashem te va a ayudar. La persona tiene que entender que sí nos van a juzgar. Dicen los jajamim, arie sha'ag mi lo irá. Cuando ruge el león, ¿quién no tiene miedo? Arie es alef, res, yud, hei. Elul, Rosh Hashanah, Yom HaKippurim, Hoshana Rabá. Pregunto yo, Shaag es pasado, Shoeg es presente. ¿Por qué nos dice Shaag rugió? No, si ya rugió, no tengo miedo. Dicen los Hajamim, voltea a ver todo lo que ocurrió el año. Y entonces, vas a ver que de repente te ocurrió esta cosa y esta cosa. ¿Cuándo se juzgó esto? Cuando Arié Shaag Milo Irá, cuando rugió el año pasado el león y tú no te despertaste. No lo suficiente. O no lo suficiente.
Y eso la persona tiene que entenderlo bien, 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 bien. Estaba en el Betacneset este Shabbat, llega una persona y me dice, jajá, no sé qué, dame una verajá, no sé qué. Le di verajá, digo, ¿verajá para qué? De refuerzo. ¿Qué pasó? Dice que esta semana pasada, de repente, Bar Minan, una bola en la garganta. Se checó, ¿no? Hasta la tráquea se la estaba doblando. No sé qué, fue doctor, se espantó. Lo operaron ayer, Baruch Hashem, todo bien. Era benigno y todo bien, y salió bien. Le dimos verajá. ¿Cuándo se escribió esto? El año pasado. Shema Israel. Shema Israel. Tichle Shana, que se acabe el año y sus maldiciones. Y Tajel Shana Birkotea, y empiece el año y sus bendiciones. Pero el año de Berajá, hoy es jueves, viernes, sábado, domingo, 3 días ya tenemos que estar con las pilas puestísimas para Rosh Hashanah. Dice el Bala Tania, escuchen esto, increíble. Bala Tania, Shimru Israel Shabbat Echad, Segulat Shabbat Acharonah Shel Hashanah. Se dieron cuenta. ¿Qué punto voy? ¿Cinco o seis? Cinco. Dice el Bala Tania, recuerden, este es el último Shabbat del año. Último Shabbat del año. Oigan lo que voy a decir el día de hoy. Otra de las cosas para salir adelante en el día del juicio. Rosh Chodesh, el Jajam, siempre anuncia en Shabbat que va a ser Rosh Chodesh. Rosh Hashanah es Rosh Chodesh. Y no decimos en Shabbat, este Shabbat, que es Rosh Chodesh. Tiku b'chodesh shofar, b'kesel yom chagenu. Dice la Torah, ¿cuándo vas a tocar tú el shofar? Cuando se oculta la luna. Tú no sabes lo que te depara el destino. Está todo oculto. Pero tú puedes hacer que tu destino del próximo año se escriba para bien, aunque esté cubierto. Dice el Bala Tania, ¿sabes quién le da verajá al próximo Rosh Chodesh? ¿En Shabbat? Boreolam, Dios. Así dice el Bala Tania. Y dice el Bermaim Haim, Kola Berajot Atobot, todas las Berajot buenas de este año que viene, avalen ule shalom, que venga para bien. Lichlaluta olam, para todo el planeta, y para la dama, para ti, para cada uno y uno de nosotros, sale esa energía de este Shabbat, del último Shabbat del año. Y dice el Bermaim Haim, en Parashat Nitzavim, Gam beyom agadol anorá, este Shabbat, et mishpat amo Israel de Rosh Hashanah. Dice, cuando en Rosh Hashanah también nos van a juzgar la berajá, la parnasá, la salud. Oigan esto. Akol na'aseh benimshach be'shabbat shelefanav. Todo el juicio que viene en Rosh Hashanah el día lunes, domingo en la noche, lunes, martes, dependen del último Shabbat, y se jala una energía increíble del último Shabbat del año. Este Shabbat, mañana, se jala una energía para todo Rosh Hashanah, y de ahí, según este Shabbat, así va a ser el día del juicio. Quiere decir que Shabbat te manda una energía que te ayuda a que salgas bien en el juicio. Hay gente que cuida el Shabbat entre Rosh Hashanah y Kippur. Este es muy importante, el de antes de Rosh Hashanah. El Bermaim Haim así lo dice. Perashat Atem Nitzavim, Perashat de esta semana en Shabbat. Atem Nitzavim, Ayom, están de pie. Kodem Rosh Hashanah. Dice el Zohar HaKadosh en Perashat Pinchas, Resh Lamed Alef, Be'a Rosh Hashanah, Zohar, el Rosh Hashanah, Nirmaz Benechkak Be'Shabbat Shelefanav, está grabado en el Shabbat anterior.
Sheculam obrim lefanab kibne marom. Ya empiezan a pasar como borreguitos delante de Dios en Shabbat. Matjil barbe Shabbat zo. Este Shabbat. Y por eso, lenatzel que Raúl Shabbat gedolah kazot. La persona tiene que tratar de aprovechar este Shabbat, porque este es un Shabbat importantísimo. Todo va detrás del cierre. Último Shabbat, dice el Ben Ishai y otros jajamim. Todo va detrás del cierre. A veces tú ves una carrera, ¿no?, en las Olimpiadas, y un corredor gana por una nariz. Si yo fuera corredor, ganaría. Miren qué tamaño de nariz. El domingo en la tarde, en Erev Rosh Hashanah, es el último minjá del año. Arvid ya es del año 5780. Minjá es 5779. Y vean el Yetzer Hará cómo pega. La gente llega corriendo al Knis, no alcancé, no hay lugar, que el parquímetro, ballet parking, yo qué sé. Por eso yo voy caminando, para llegar con calma. Llegas ahí y díselos a Jamín, hay que tratar de llegar al Knis temprano. Temprano, la gente llega, ya está en la Hazara, Minjá. Ese Minjá llega una hora antes. Agarra el Teilim. Ahorita voy a hablar de la importancia del Teilim. Punto número 6 de la clase. Todo va detrás del final. Llega temprano. Llega temprano. La persona cree que ya llegó a todo nervioso. ¿Cómo va a entrar la persona? ¿Nervioso a Rosh Hashanah? Dicen los Hajamim. Yo me hadba Hashanah. Hashub le kol Hashanah. Un día, el último día del año, vale por todo el año. Escuchen esto, concéntrense. Dicen los jajamim, esta tefila de Minjá vale, la última, la del domingo, por todas las tefilot del año. Te fuiste de viaje, no hiciste tefila, fuiste acá, se te fue el hora de tefila. Este Minjá del domingo vale por todas las tefilot del año. Y muchas veces en el Knis, ¿en cuánto tiempo dicen Minjá porque lleva prisa la gente? En 3 minutos. Ese Minjá ponte en una esquina y empieza a hacer Minjá en la última mirá con toda la cabana. Es una Minjá importantísima, oigan lo que digo. Segulá para el día de Rosh Hashanah, para que no te puedan juzgar para mal. Dice el Rab Zusha Meastropoli, un jajá muy famoso. ¿Cómo podemos salir de Zakaim Badin? Viene en el Yom Adin. Dice así, 3 días antes del día del juicio. Hoy, hoy. Empezar hoy. Lote Shum Sheyahuti Mayet Serara. 3 días últimos. No escuches al Yetzerara. No lo escuches. Compórtate como malaj, como ángel. Jajam, que no puedo ver, no sé qué cosa, pero no sé ahorita. Ahorita no es el momento. Jajam, esto es kasher o no es kasher, no sé. Tienes duda, no lo comas. 3 días antes de Rosh Hashanah, no hables con el Azraín. No hables con el Yetzerá. No lo peles. Sordo, no lo oigas. Dice José Mishpat, dice el Shulchan Aruch. Simán Zain, Saif Zain, y la Gemara en Sanedrín Hav Zain. A Dayan, el Dayan, el juez, puede, Yahol Adune tu abo, puede juzgar al que lo quiere, Beloetzono, y no puede juzgar al que lo odia. Un juez que tiene a alguien que lo odia, no lo puede juzgar. ¿Qué se llama que lo odia? Eizosone. Sheeno, Yahol, la Duno, que no puede juzgar. Col, Shelo, Diberimo, Gimel, Yamí, Mejabate, va. Uno que pasó enfrente de ti, 3 días. Y no lo saludaste, lo odias. Al que lo evitas para saludarlo, lo odias. Y Dios no te escucha la tefila en Rosh Hashanah Bar Minan. La persona
¿Quieres? Jajam, es que no lo odio, no lo odio. A cada fiesta que pasa enfrente de ti no lo saludas. Antes de Rosh Hashanah, haz las paces con el que tienes problemas. ¡Ya! ¡Elul! Alef Lamed, Bab Lamed, Ifle Reu, Umatanol Levionim. Ve por el compañero, dadse de acá, haz jese, llévate bien con los demás. Haz las paces. En Purim, este es un pasuk de Purim, de la Megilá, cuando das Matanol Levionim, dice acá y todo hay hermandad. Uno que lo evitas tres veces, que pasó uno, al que lo conoces y lo evitas, por adentro lo odias, aunque digas que no. Algo tienes con él. Ve y salúdalo y haz las paces. Cuando pasa eso es un espejo. Un espejo. Y Dios dice, tú perdonas, yo te perdono. Esto es antes de Rosh Hashanah, antes de Rosh Hashanah, para Rosh Hashanah, para Kippur, etc. Hay que estar ya listos desde ahorita. Oigan esto. Sigo. Un juez no puede juzgar al que lo odia. Oigan esto. Dice Razusha Meanipoli, dice así. Tres días antes de Rosh Hashanah, no hables tú con el Yetzer Hará, no le hagas caso. En Rosh Hashanah se abre el juicio. Jajam. Ya, a ver, jajam. De un lado, espantan en Rosh Hashanah. De otro lado, todo muy bonito. De otro lado, no hay que pedir parnasá y eso. Mejor hay que pedir que seamos jajamim y que puro gazmiut, puro rujaniut, pura espiritualidad. ¿Sí pido los números del melate que me los mande Dios o no? ¿Que nos manden parnasá o no? Dice Tikunea Zohar, Kabbalah, cuando estás tú rezando y pides tú, mándame dinero, mándame comida, mándame para shopping, mándame. Se bajin que Calvin, hab. Se compara como que están, como un perro ladra, hab. Mándame. Así se compara una persona. Entonces, ¿qué onda, jajam? ¿Pido o no pido? Viene el Baal Shem Tov a defendernos, Baal Shem Tov. Y dice así. Lo que dice el Zohar HaKadosh era en sus tiempos, porque allá la gente vivía más humildemente o más conformista o etcétera, o tenían más emuna, etcétera. Pero hoy en día, bismanenu, que no hay tanta parnasá o tanto trabajo y hay problemas de parnasá, y cuando una persona barminan no tiene dinero, no tiene sustento, está muy apretado, eso lo provoca él. Que no pueda estudiar Torah, que no pueda cumplir mitzvot, le rompe a la persona su yishuvadat, su tranquilidad mental. Antes, hace mil años, aguantaban los hajamim una situación así, pero hoy en día somos muy frágiles. Jobal y palel a la parnasá. Estamos obligados a rezar por la parnasá. ¿Oyeron? En contra del Zohar, no en contra del Zohar. Depende la época, lo dice el Baal Shem Tov. Es Jehová, tenemos que rezar que Dios nos mande Parnasá, Tová, todo lo bueno. Pedir. Dice Rapinjas Mikoritz, así dice un jajam grande, que él le decía a sus alumnos que lean Perashat Amán. Hay una Perashat Amán. Kol haseret yemei teshuva, todos los días de haseret yemei teshuva, veí mitzvah rabá, y es una mitzvah grande para tener parnasá tová. Este es el punto 6 de la clase, segulá grande. Pedir parnasá, Rosh Hashanah, todos los haseret yemei teshuva, perashat aman. Pedir bene, hayu, mezdaone, hijos, vida y parnasá. Muy conectados, que voy a correr un poquito, nos está traicionando el reloj, van segulot. Punto número 7. En Rosh Hashanah podemos hacer con nuestra tefilá que Dios rompa la naturaleza del mundo y nos haga milagros. Sí se puede. ¿Qué perashá leemos en Rosh Hashanah? Dice la Gemara en Rosh Hashanah, Davyut.
En Rosh Hashanah leemos en Rosh Hashanah, Ba'ashem pakad et Sarai, Dios le abrió el vientre a Sarai. Dicen los ajamín que Sarai era estéril y ni vientre tenía. Y quedó embarazada, dicen los ajamín, en Rosh Hashanah. Y a Rachel y a Haná en Rosh Hashanah. Y Yosef Atzadik salió de la cárcel en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah hay un power con nuestra tefilá y con nuestra emuná, cuando nos conectamos, de romper la naturaleza. Y la segulá es que podemos provocar que Boreolam nos haga milagros grandes para el que lo necesita. Recuerden ustedes que cuando se acuerdan Leá y Rachel, Leá iba a traer otra tribu y por la fuerza de la tefilá se cambió y le tocó Yosef a Rachel. Si no le hubiera tocado Diná a Rachel, el sexo que tenía en el estómago, que era de mujer, se cambió de hombre, se cambió a mujer. Es increíble. Se pueden hacer cosas contra el Teba en Rosh Hashanah. Y las Imaot, ya dije, Sarai, etcétera, ellas se quedaron embarazadas en Rosh Hashanah. El que necesita refuá shelema, el que necesita berajá, el que necesita parnasá tová, hijos, etcétera, este año, ¿cuánta gente tiene años con la misma situación? Este Rosh Hashanah se puede cambiar. Ahorita voy a decir, ya empecé a decir unas cosas, cómo se hace, teniendo bitajón, haciendo tefilá, conectándote, etcétera. Voy a decir unas cosas más. Conéctense al 100%, no se distraigan. Punto 7, inciso A. Al Yedesh y Natzel Kol Rega, aprovecha cada segundo de Rosh Hashanah. Cada segundo de Rosh Hashanah te va a mandar Berajá para todo el año. Todo va detrás de la cabeza del año. Si empieza bien la cabeza del año, todo va a seguir bien. Jajam Menayim Berosho, dicen los Jajamim, el Jajam tiene los ojos en la cabeza. Ve lo que viene adelante en el año, ponte las pilas. Aprovechar el tiempo. ¿Cómo le hacemos? Según la número 2, dice la Gemara en Rosh Hashanah Tetzayin, Kol Shana Sherasha Bitjilata Mitasheret Besofá. Todo año que entramos como pobres delante de Boreolán para pedirle, no presumido, no con soberbia, entramos con doblegación, con corazón roto, Hashem te escucha seguro tu tefilá. El que tiene una prueba antes de Rosh Hashanah que nadie tenga, o en Rosh Hashanah, y no se enoja y se doblega, o ese problema le trajo doblegación, va a tener un buen año ese año. ¿Por qué? Porque está doblegado. Y cuando le pide con el corazón roto a Boreolam, se escucha seguro la tefilá en Rosh Hashanah. Seguro. Tiene mubtaglo que se escucha. Una vez cuenta el Leshem. El Leshem era el abuelito de Rav Eliashiv. En Jerusalén había un Hazán que tenía muchos años. Haciendo Hazán, un Hazán que tiene muchos años. Llegó un Jajam más grande y le pidió al Jajam, yo quiero ser Hazán. Y lo quitaron al otro Hazán. Y fue con el Leshem, era un Mekubal grandísimo, el abuelito de Rav Eliashiv. Jajam, llevo 20 años siendo Hazán y lo quitaron. Le dijo, este año, si tú no eres Makpid y estás contento, es tu prueba. No te enojes, es tu prueba. Y si la brincas, vas a hacer Hazán en otro lugar. Hashem te manda Berajá y este año vas a tener un año muy bueno. Y así fue. Él atestiguó que esta persona no se enojó con el que fue Hazán. Fue su prueba, estuvo contento. Y ese año tuvo una Berajá increíble. ¿Por qué? Porque él cuando estaba haciendo tefilá, veía al otro Hazán que estaba en su lugar. Y eso le rompió su corazón. Cuando rezó con corazón roto, se escuchó seguro su tefila. ¿Entendieron el secreto? Cuando llegas con corazón roto, se escucha tu tefila seguro en Rosh Hashanah. Una persona nace de nuevo, cabalísticamente. El shofar, bueno, jajam, ¿qué significa el shofar? Dios creó a Adán, lo creó de la tierra,
y le insufló vida. Era un muñeco, le sopló Dios y vivió. Rosh Hashaná se toca el cuerno en recuerdo al corbán que Abraham Avinu iba a matar a Yitzhak. O que vean, lo decimos antes del shofar. Y vio un carnero, en recuerdo a eso tocamos el shofar. Jaján, pero yo he visto a los taxistas y a los peceros que cuelgan una pata de conejo o una pata de vaca. ¿Por qué no nos colgamos en Rosh Hashaná una pata del cordero? ¿Por qué tenemos que soplar el shofar? Respuesta. Esa es la señal. En Rosh Hashaná, Dios, así como Adam Arizón le sopló y le dio vida de nuevo. En Rosh Hashaná, Dios, al que se pone las pilas y hace tefilá, te va a soplar Dios, así como soplamos el shofar, y te va a dar vida de nuevo, no solamente para un año, para muchos años. Y por eso pedimos, Zohrenu Lehaim, mándame vida, Boreolam, poner cabana, vida espiritual y vida corporal. Y eso lo podemos lograr pensar, cuando pensamos, antes de que toquen el shofar, que Dios nos mande y nos sople un año de vida. ¿Entendieron por qué el shofar y no la pata del cordero? Por lo que dije. Alajá, José Mishpat, Shihav Bet, estaba yo estudiando el domingo pasado con un amigo ahí en Bet Moshe, don Zer Jajam, estaba estudiando una Gemara, Babá Metziakuf, Hei Amud Bet, ahí trae una alajá, algo increíble, estaba estudiando, brinqué cuando vi este jidús, estaba estudiando que si una persona tiene un terreno y le da a un trabajador a trabajar el terreno y le dice vamos a mitas, tú lo plantas, lo cosechas y somos socios a la mitad. Y hubo un huracán y le pegó a todos los terrenos de alrededor y se acabó la cosecha. No tiene que pagar el trabajador al patrón. Pero si le dice el patrón, quiero que plantes trigo, y el trabajador, porque él quiso, plantó cebada, otro tipo de grano, y creció. Y vino un huracán y el patrón vio que se acabó la cosecha, le tiene que pagar, y así es la alajá, el trabajador al patrón. ¿Por qué? Dice Rashi, ahí, mi querido amigo, yo pedí en la tefila, dice Rashi, yo bikashti minayotzer, yo le pedí a Boreolán, bikashti betejilat hashaná, yo pedí en Rosh Hashaná, sheyatzligeni beseorim, no, yo le pedí a Dios que me mande éxito en trigo y no en cebada. Le dice el trabajador, pero fue huracán, todos los terrenos se echaron a perder. No me importa, yo pedí trigo y no cebada, tú me pagas. Porque como yo pedí trigo, Dios no le hubiera pegado a mi terreno. Y la alajá queda así, que le pague el empleado el patrón. Vemos de aquí algo increíble, punto 8 de la clase, Shema. Hazte una lista. Hay que pedir específico en Rosh Hashaná y te lo mandan. Lo que pides te lo mandan. No hay que ser codos de palabra. ¿Oyeron? En Rosh Hashaná, si pides trigo, te mandan trigo. No pides cebada, no te mandan. Pide específico, mándame Boreolam esto, 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 esto. Y todo lo que me mandes con Berajá. ¿Oyeron de dónde se trae la prueba de la Gemara? Es muy bueno, punto 8 de la clase. El Rami Brisk dice que él no estudiaba Gemara en Rosh Hashaná, Segulá, número 8 para Rosh Hashaná. Jajam grande del mundo, no estudiaba Gemara, decía Teilim, Maxor Teilim, Maxor Teilim. ¿Por qué? Decía, no tengo tiempo para perder. Dicen los Jajamín que es bueno terminar dos Teilim, ¿no? Un Teilim cada día de Rosh Hashaná. Rami Brisk no estudiaba Gemara, puro Teilim. Hay una segulá muy grande, la escuché en una grabación de Rabbi Biderman, y grandes ajamín la dijeron y lo hicieron en 2019. Nunca la vi en mi vida, pero la cuento. Él cuenta que
conoce a muchísima gente y cuenta muchas historias. En la noche de Rosh Hashaná, noche de Rosh Hashaná, había un jajam, 22 años, no tenía hijos, un posek de Jerusalén. Y le dijeron, una persona que hay una segulá, decir dos veces el Tehilim en la noche de Rosh Hashaná. Ese año los dijo y tuvo una niña, a los 9 meses. Dos Tehilim, oigan bien, en la noche de Rosh Hashaná, la primera noche, puedes pedir lo que tú quieras y se te cumple, Belín Eder. No lo digo de mí, lo digo de Rabbi Biderman, y él trae cientos de historias que sirven. Y si no te da tiempo, bueno, tú la mitad y tu esposa, tú un Tehilim, tu esposa uno, la familia, el que necesite refuerzo, el emao Berajá o Parnasá, que diga dos Tehilim en la noche de Rosh Hashaná, en la primera noche, acuérdense lo que digo, que no tengo tiempo para preguntar, después de la clase, dos Tehilim en la noche de Rosh Hashaná, es muy importante y se puede cumplir lo que una persona pida, Bezrat Hashem. Todo el libro de Tehilim entero en la noche, todo el libro dos veces. Es difícil, fácil, el que quiere algo y necesita, es fácil. Dice este jajam que habían 30 muchachos que tenían edad grande en Israel, que no se casaban. Les dijo esta segulá, el año pasado le hicieron y 29 ya se comprometieron. Este decir dos Tehilim en la noche completos, no dos peraquín, dos libros completos del Tehilim en la noche de Rosh Hashaná, la primera noche. Punto número 9, Tanit Dibur, no hablar en el Knis nada. Cuando tú haces Tanit Dibur, ayuno de palabra, Dios cae al acusador en el cielo y no lo deja que te acuse y sale avante el Yom Adin. Dice Rabén Ulopián, jajam, es que las mujeres no tenemos tiempo de ir a Knis porque estamos cuidando a los niños. ¿Cómo oímos el shofar? ¿Cómo vamos al Betagneset? Señoras y señores, no vayan al Knis. Dice Rabén Ulopián, si estás cuidando a los niños, no necesitas ir, reza en tu casa. Dice Rabén Ulopián que el Kibel, Rabén Ulopián tuvo Gilú y Eliahu, hablado con Eliahu Anabí. Dice Rabén Ulopián que recibió de su papá, Yefli Kabbalah, Shanashina Nimzaot Babatim, Bayamim Anoraim, las mujeres que están en su casa, Umetaplim Bayeladim, y están cuidando a los niños chiquitos, Enas de Kukol, de Kola Tefilot, no necesitan ir al Betacneset, no Tefilá, tienen un nivel mayor. Yesh Sinor Meyujá, tienen un conducto al cielo, las mujeres, directo al Kisea Kabod. Y con unas palabras o pocos rezos con cabana en su casa, suben directo al Kisea Kabod, que no se preocupen las señoras. En Israel muchas señoras no van al Betacneset, porque están cuidando a los niños. Segulá número 9. El peor decreto del pueblo de Israel fue Brit Ben Abetarim. Dios le dijo a Abraham Avinu, 400 años van a estar tus hijos esclavos. ¿Cuántos años estuvimos en Egipto? 210. ¿Por? Dice los Jajamim, Ba Izaku, Batal Shabbatam el Elohim in Abodam. Gritaron a Dios. Cuando gritaron a Dios, de tantos problemas que tenían, en vez de estar 400 años, estuvieron 210 años, se rompió la Gezerá. Cuando uno está en Eknis dormido, no sé, pero cuando uno está, contesta amén, amén, y eso me rabá fuerte, le clama a Dios, hace tefilá con corazón y con voz alta, se rompen Gezerot Raot y le va bien a una persona, se rompen los decretos malos, estar despiertos en Eknis, Y clamándole a Dios y haciendo tefilá y contestando amén y al hazán, etcétera. No perder el tiempo, no hablar tonterías en Eknis. Recordar que los toquidos del shofar se aprenden de la mamá de Sisra. Sisra era un guerrero, un rasha que había en la historia, hacía guerras, mataba gente y siempre ganaba. Su mamá, cuando vio que se tardó en regresar, lloró 100 veces. Y de ahí se aprenden los toquidos del shofar. Pregúntanos a Jamín, ¿por qué de ella se aprende? Porque su hijo no regresó de la guerra esa vez. Siempre regresaba. Recordar a la hora del shofar. Antes de que toquen el shofar. Uno puede cambiar su destino para bien. Que Bezrat Hashem, todos lo vamos a cambiar para bien. Ya escuchamos 9 puntos y ahorita el 10º punto. Ponerse las pilas, doblegarse, cabaná. Todo lo que hablamos en la clase.
a la hora del shofar, antes de que toquen, recordar, vamos a cambiar nuestro destino para bien, Bezrat Hashem. Todo se escribe a antes del shofar y a la hora del shofar. ¿Cuándo se decreta la parnasá en la persona? Punto 10. Cuando contestamos amén, cuando el toquea dice, Baruch Hashem, lismoa kol shofar, así dice Jajamí, contestamos amén con toda la fuerza, ahí se sella la parnasá, la gente está dormida, ¿no? Está distraída, ¿no? Y el shofar, hay que estar atento, estar en el knis callado, escuchar lo que está pasando, en el amén de la verajá, del toquea, se sella la parnasá, contestar con ganas, Bezrat Hashem, que Boreolam nos mande, Lejaim Tovim Shalom, Baruch Hashem, gracias por escucharme, que muchos años podamos tener clases de Torah, que nos mande Hashem un año bueno y dulce, echarle ganas, todo lo bueno. Shana Tovim Metuka.